Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Imaginemos y vamos juntos esta historia. Muy buenas tardes. Paulinas, como casa editora de Dios, líder en procesos de evangelización y desarrollo de contenidos, que le permite también llegar a nuestros destinatarios y crecer en esa experiencia de fe y de esperanza, hoy están en esta 33ª Feria Internacional del Libro. Quiere llegar con ustedes, con autores, obras, libros, y a través de estas plataformas también queremos poner a su disposición mensajes de vida y esperanza. En esta tarde nos acompaña el doctor Néstor Cubides Salazar, quien cursa en la actualidad un doctorado en educación en la Universidad de Salamanca y ha obtenido ya dos maestrías, una en educación y la otra en tecnología de la información y de la comunicación. En la actualidad es concejal de Bogotá y por varios años ha sido profesor universitario, conferencista y también un gran investigador en el campo de la educación, por lo cual siento que también se ha empeñado y se ha comprometido mucho con la juventud, con los niños, con los jóvenes. Y hoy nos quiere presentar una obra muy interesante, El desafío de aprender en casa. El reto de los 5 días es una obra que quiere llegar también al corazón de los hogares, de los padres de familia, de los educadores, de las personas que están al frente del cuidado de los jóvenes y niños, y también para cada una de las personas que desean superarse y sobre todo aprender a través de las plataformas digitales. Doctor Nelson, bienvenido, buenas tardes. Qué bueno saludarlos, Jenny, a Paulinas y a todos los que están hoy conectados en este momento en la Feria Internacional del Libro. Pues queremos compartirles este material que hemos publicado hace apenas unos meses, El desafío de aprender en casa. Un reto muy grande que tienen los padres hoy en general, pero más allá de que regresemos a las aulas de clase, tenemos el gran reto de seguir acompañando a nuestros hijos para desarrollar su máximo potencial. Es el gran reto y esa es la propuesta que tenemos nosotros en el libro para que eso que nos dejó de experiencia la pandemia pueda volver a reconectarse. Voy a hacer aquí una pequeña presentación. Bueno, creo que ya se ve la presentación, ¿verdad? Yo quisiera que comenzáramos imaginando lo que ocurrió en la Perdón, actual. doctor. Deberíamos darle para que amplíe la imagen. Bueno, vamos a darle, ampliarla completa. Muy bien. Quisiera que imagináramos un momento lo que sucedió en la pandemia como un iceberg, que realmente en muchas ocasiones nosotros no vemos la dimensión que ha podido tener lo que ha ocurrido en la pandemia. Lo digo porque si uno la ve como un iceberg, ve esa punta que se asoma, que es la que todos experimentamos de forma muy directa. Se perdieron miles, cientos de miles de vidas humanas, personas que quedaron con muchas complicaciones en el tema de salud, se perdieron millones de empleos en todo el mundo, millones de dólares en pérdidas económicas, realmente un descalabro a nivel global. Pero si uno observa esa otra parte que no quedó, o por lo menos que no es necesariamente visible, se refiere a lo que podemos llamar como una pérdida oculta. Una pérdida oculta en estas dos tipos de catástrofe que hemos tenido. Una pérdida visible, pero también una pérdida oculta, donde la mayor parte la llevaron las niñas, los niños y los adolescentes cuando se cerraron las escuelas. Allí lo que perdimos fue la posibilidad que los niños pudieran tener un mejor relacionamiento social, perdieran sus experiencias emocionales, les limitamos en su capacidad de crítica que podían tener en el salón, les limitamos incluso la capacidad de trabajo en equipo que se hacía normal y habitualmente en un aula de clase, les limitamos su juego, les limitamos una capacidad
para incluso argumentar, porque a veces en la familia no siempre se permite ese tipo de argumentos o de crítica que sí se puede dar dentro de las aulas de clase. Les limitamos la capacidad de proponer, de confrontar, y les fuimos confinando poco a poco hacia las pantallas sin darnos cuenta, hacia el televisor, hacia el computador, hacia los celulares. Y por supuesto que la pandemia nos permitió ganar un vínculo afectivo familiar, que lo veníamos perdiendo también históricamente, pero perdimos una serie de relaciones y conexiones neuronales que se generaban a través de las emociones y que las hemos venido perdiendo y que empezamos apenas a recuperar. Pero eso no compensa el desarrollo cognitivo. Esta es la pérdida potencial de una generación, decía la ONU, y sobre esa parte es que quisiéramos enfocarnos en este libro. Sin duda, estamos frente a una catástrofe generacional, una catástrofe generacional, como lo dijo la ONU en su momento, pues se trata de la destrucción de toda una generación, del potencial de una generación. Este era el panorama que nos acostumbramos a ver en el día a día, cada vez que pasaban los meses cuando se cerraron las escuelas. E incluso hoy, que muchas escuelas ya están abiertas, no tienen su límite completo para poder regresar con normalidad a las aulas. Entonces la ONU dice, estamos frente a una catástrofe generacional, que es ese iceberg oculto que nosotros no estamos entendiendo ni estamos comprendiendo, porque como no lo notamos, porque cuando la catástrofe es sobre un tema de salud, pues lo vemos inmediato. La persona tiene una afección de salud, va al médico. Pero cuando el niño está teniendo un retraso en su desarrollo, en su capacidad cognitiva, no lo vamos a notar de forma inmediata, sino que va a ser con el paso de los años. Entonces, como que no era como un tema menor que eso no pudiera tener una evidencia tan fuerte para los gobiernos. Y encontramos entonces a los papás en una locura trasladando sus oficinas hacia la casa. Ahora que el teletrabajo va a quedar seguramente como una herencia de esta pandemia, también nos lleva a replantear qué hacer con nuestros hijos, no solamente durante este próximo, digamos, paraje que tiene esta pandemia, sino qué hacer ya cuando regresemos a una plena normalidad. ¿Podemos los padres nosotros ser capaces de estimular el potencial y el desarrollo de los niños? Porque yo sí creo que aquí debe quedar algo claro, y es que quienes salieron al rescate de esta generación fueron los papás. Porque en el medio de todo el caos, claro, los maestros nos ayudaron y fueron los responsables de que pudiéramos regresar en un entorno virtual rápido, hicieron un esfuerzo muy adicional, pero los padres asumimos un rol que tal vez no habíamos comprendido en muchas decenas de años. Porque ese rol de educación se lo habíamos entregado a los hijos, le habíamos di a las escuelas, mejor. Le habíamos dicho, aquí están nuestros hijos, devuélvanos a nuestros hijos dentro de 14 o 15 años. Y como que nosotros delegamos toda esa capacidad nuestra para ayudar en la formación. Entonces comenzamos a entender que la forma de educar no era exclusiva de la escuela. Y nos comenzamos nuevamente a recomprender que la escuela no es el único lugar para el aprendizaje, que la casa puede complementar y que el aprendizaje tiene que verse como un aprendizaje ubicuo. Ubicuo es decir, en todas partes, en todo momento, los niños, los adolescentes están aprendiendo. Y que si nosotros comprendemos, eso es lo que busca el libro, de cómo ellos desarrollan su aprendizaje en todo momento y que aprenden haciendo más que en un formato lector de memorización o de redacción de conceptos, sino que aprenden en cualquier parte, en una reunión de familia, en un paseo familiar. Ese tipo de actividades es lo que busca que nuestro cerebro pueda desarrollarse. Pero también busca este libro que entendamos cómo los padres podemos ser corresponsables en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Que esa tarea no puede seguir siendo relegada por completo a las escuelas y que nosotros asumimos esa responsabilidad, so pena de que nuestros hijos no logren ese desarrollo de ese potencial al máximo posible. No se trata de pagar escuelas caras, no se trata de pagar colegios que se vuelven más costosos que la universidad, se trata de acompañarlos en un proceso de formación que los haga únicos, que puedan desarrollar su liderazgo y sus habilidades. Y esa es una tarea que precisamente busca acompañarla con este libro. Este libro también busca que desarrollemos una pedagogía individualizada.
Ya está demostrado. Todos los niños y todas las niñas tienen unas necesidades específicas para el aprendizaje. Esto no se trata que algunas personas o algunos niños tienen alguna dificultad para aprender. Todos tenemos en algún momento una necesidad específica para poder aprender. Y en ese sentido, como somos diferentes en las necesidades educativas, es necesario también que nosotros como padres podamos acompañarlos. Lo ideal sería que cada niño en la escuela tuviese un profesor. Y como no se tiene, lo que hoy podemos ofrecer es que tengamos un papá, un cuidador que le pueda acompañar y enseñarle en esa transformación. Esa transformación es lo que mueve en este regreso a las aulas que hoy tenemos. En ese regreso a las aulas que nos enfrenta a un nuevo reto, a un reto educativo gigante, que es lo que propone este libro. Y es cómo hacemos para lograr una educación más activa. Este es el gran reto. Activa quiere decir que se involucra el docente, pero que también se involucra el padre, que también se involucra el estudiante, y que hay una serie de personas que se integran en ese proceso. Y ya no es una relación exclusiva profesor-estudiante, o como la conocíamos hace unos años. Activa también implica que pueda llegar a ser una educación que transforme. Que transforme quiere decir que lo que yo aprendo me sirva para generar cambios y no solamente como un repositorio de información, como seguramente muchos de nosotros tuvimos que hacerlo, pero también que sea personalizada. Una educación personalizada hoy con la tecnología es cada vez más posible, pero también es más necesaria porque tenemos, insisto, una serie de necesidades específicas, pero también que tengamos la posibilidad de tener un juicio crítico, hoy más que nunca, con un bombardeo permanente que tienen los niños a través de las redes sociales, a través de la tecnología, es más que nunca necesario la capacidad de establecer un pensamiento crítico, la capacidad de razonamiento y establecer un juicio es necesario. Y la educación debe llevarnos a eso para que puedan ser competentes. Competentes es resolver los problemas de la vida diaria. Los competentes no es necesariamente resolver un problema asociado a un asunto matemático, sino a lo que me ocurre en el día a día, porque somos humanos con la razón, pero que nos lleve a ser finalmente felices. Y eso es lo que busca finalmente este libro, y es cómo podemos entendernos que no somos máquinas que asumen, sino niños que son humanos y que requieren entender cuáles son sus emociones. Y esto es lo que propone el desafío de aprender en casa, en el cual yo voy a concentrarme en una sola parte para dar algunos tips claves que pueden tener, no solamente para que aquellos que tienen hijos. Esta es una información muy importante incluso para la vida personal, porque aquí desarrollamos 5 capítulos muy puntuales que desarrollan eso que llamó el reto de los 5 días. Cada capítulo tiene un reto de un día que lleva a que sus hijos puedan desarrollar ese potencial al máximo y puedan conectarse de mejor forma con sus hijos. Los 5 capítulos son neurociencia. Este capítulo de neurociencia es vital, es la base, es el soporte, es la estructura sobre la cual se monta todo el libro. Parte de un criterio es que si no hay algo que emocione cuando yo estoy aprendiendo, no voy a memorizar. Y vamos a explicarlo ahora con mayor detalle. Las emociones se relacionan con la inteligencia, que son procesos que están íntimamente ligados y que antes no los conocíamos. Pero también hablamos de pedagogía. Esto era un tema vetado para los padres. Tratar de mencionarles a los padres que podría desarrollar una estrategia como el aprender haciendo, por ejemplo, no tenía quizás una razón de ser para explicarlo a los papás. Pero cuando los papás volvimos a comprender el rol que teníamos en la formación de los hijos gracias a una pandemia, desafortunadamente, ahí comenzamos a entender que si yo tengo una estrategia para enseñar, es más fácil que mis hijos aprendan. Y lo que busca en ese capítulo es dar esas estrategias pedagógicas sencillas, simples, que puedo aplicar en casa para poder complementar esa educación con los hijos, para poder planificar o para poder organizar incluso un trabajo. Pero también tomamos un capítulo que a veces se va relegando sin darnos cuenta, y es el juego. En muchas ocasiones teníamos a los niños, los que tenían 2, 3 hermanos, pues se la pasaban jugando y uno dice, deje de jugar y regrese a hacer las tareas, regrese a hacer sus deberes académicos. Cuando esto es completamente absurdo, porque resulta que en la medida en que más juegue el niño, más inteligencia va a tener. Y aquí en ese capítulo demostramos y además mostramos qué tipos de juegos ayudan a desarrollar esa inteligencia del niño en el día a día, en la casa,
juegos no solamente para hacerlos de forma individual, pero preferiblemente de trabajo en equipo, porque a través del juego es como ellos se conectan con realidad, como los preparamos. Es el entrenamiento, es el coaching que le damos antes de que ellos vayan a la vida real. Y el capítulo 4 habla sobre la tecnología, sobre esas herramientas y dispositivos móviles y qué tipo de aplicaciones podríamos usar. ¿Qué hacemos nosotros mientras los papás estamos agobiados con tantas tareas y con tantos trabajos en la oficina? Entre tanto, ¿qué pueden estar haciendo nuestros hijos? ¿Los llenamos de televisión infantil o existen también aplicaciones que me podrían no solamente divertir, sino aprender? Pues aquí mostramos esas herramientas, qué aplicaciones que ya tienen una demostración con un rigor académico que permite establecer que puede cumplir una función pedagógica y que son las que les recomiendo en el libro para que, entre tanto, usted está haciendo algo en su tarea, en su oficina, tenga la posibilidad de que esos niños o sus hijos estén haciendo o usando aplicaciones que les contribuyan. Y finalmente, el capítulo de Internet. El capítulo de Internet es un capítulo que es muy valioso incluso para los que no necesariamente tienen hijos, porque aquí mostramos cómo usar la información que está en Internet para darle valor y crear conocimiento con ella. Es decir, lo que se conoce técnicamente como las competencias informacionales. ¿Cómo hacemos para buscar información en Internet, para clasificarla, para ordenarla, pero también para construir conocimiento con esa información? Eso es lo valioso que tiene Internet, porque Internet tiene oculta una cantidad de información que tiene rigor científico y que desafortunadamente no la estamos necesariamente aprovechando. Ese es el reto que tenemos nosotros y por eso entonces nosotros proponemos que en este libro podamos abordar esa serie de tareas que tradicionalmente los hemos de alguna forma vetado en el día a día de la casa y de nuestro hogar. Ahora, para entrar en materia, quisiera sentar un poco las bases sobre las cuales, insisto, desarrollamos este libro. El eje central, insisto, de este material es que este libro ayuda a los padres a complementar la formación en los hijos en casa. Es decir, no se trata de reemplazar la escuela, sino de asumir la corresponsabilidad que tenemos como padres, resultado de esa herencia de pandemia que busca de alguna forma evitar una catástrofe, insisto, que han podido tener esta generación, que se verá en unos años y que no necesariamente ahora. El regreso a las aulas. Los padres no pueden desligarse de esa responsabilidad. Por eso este libro comienza hablando sobre lo que es la neurociencia. Y para que los niños recuerden, necesita todo papá conocer de esto que se ha venido avanzando en la ciencia. Para que un niño pueda aprender, necesita poder recuperar una información que tiene en su cerebro de una forma reflexiva, pero que sea duradera. Y para eso se requiere que ese niño o esa persona, porque aquí no se trata solamente de un menor de edad, sino un mayor, es que esa información que recibe el cerebro la acompañe de una serie de experiencias emocionales que arropen ese conocimiento. Por eso, cuando uno trata de mejorar la atención que tiene el cerebro, despertar la curiosidad, mejorar la memoria, esos elementos están íntimamente ligados con las emociones. En otras palabras, no es posible, no es posible bajo ninguna circunstancia que uno pueda separar las emociones de la inteligencia. Eso lo dijo Daniel Goleman hace muchos años, pero los estudios actuales, un estudio muy reciente del año pasado, del año 2020, mostró, era un estudio denominado correlaciones neuronales en la interacción emoción y atención. Ese fue un estudio que se realizó por la Universidad de Illinois. Y en ese estudio quedó demostrado que las emociones sí afectan la capacidad para transformar y para adquirir el conocimiento. O sea, la forma en que usted adquiere el conocimiento está directamente influenciada, negativa o positivamente, por las emociones. Esa investigación dejó muy claro, insisto, fue una investigación muy reciente, dejó muy claro que a través de los estímulos emocionales
se logra retener y mejorar la atención y la memoria, que es algo que nosotros no lo comprendíamos, porque por muchos años nos tocaba leer y repetir para tratar de memorizar. Podíamos memorizarlo, pero la información no podía ser recuperada por el cerebro, es decir, no era duradera. Por tanto, no existía la posibilidad de aprenderla. Lo que entonces hemos encontrado es que cuando hay un contexto emocional positivo, es decir, cuando hay un ambiente donde se promueve el aprendizaje, donde es positivo, donde hay el contexto necesario, donde hay un reconocimiento en la casa hacia los niños cuando se están haciendo las tareas o en el día a día, eso facilita el aprendizaje. Se nota el cambio cuando usted construye un ambiente negativo a un ambiente positivo. ¿Por qué? Porque las emociones están siendo tocadas en ese momento en el cerebro. Ahora, hay que diferenciar lo que conocemos nosotros de las emociones de los sentimientos, porque habitualmente tenemos ese error nosotros de pensar que emociones y sentimientos son lo mismo, y son dos cosas muy diferentes. Las emociones son resultado de, son una respuesta corporal o fisiológica que tiene uno frente a una situación que se presenta. Mientras que los sentimientos se refieren a una reacción psicológica u afectiva de lo que generó esa emoción. Entonces, las emociones son fisiológicas, son corporales, mientras que los sentimientos son psicológicos, son afectivos. O sea, un grito o un insulto en un niño antes de hacer las tareas, oiga, no estás aprendiendo, concéntrate, reacciona, dispara automáticamente la amígdala cerebral, que es, como ya sabemos, la forma en que tiene el cerebro de sobrevivir y es quien filtra si debe pasar a un pensamiento de orden superior o se queda la información allí y es quien dispara la acción de supervivencia. ¿Qué genera ese? ¿Qué genera eso que está ocurriendo en ese momento en el niño? Pues lo que genera es miedo. Ese miedo automáticamente se ubica en el lóbulo frontal que afecta la toma de decisiones. Aquí está lo que se denomina la función ejecutiva del cerebro, lo que para algunos es el tercer cerebro, por supuesto que no, pero es llamado así como el tercer cerebro porque es donde está toda la función de ejecución del cerebro, de pensamiento, de tomar decisiones, de soportar una tentación. Es donde está la capacidad de iniciar o de planear o de visionar. Entonces, automáticamente el miedo obstruye esa función y lo que hace es que inhibe la conducta y dispara la agresividad. Y el niño reacciona de forma agresiva. Y cuando uno logra con los años poder controlar parte de eso, pues es posible que uno ante un grito o un insulto no reaccione. Pero un niño que no ha tenido la capacidad de ese entrenamiento cerebral va a generar ese conflicto. Entonces, la clave para poder entender hacia dónde va el aprendizaje es que tenemos que centrarnos en las emociones y no en los sentimientos. Es decir, centrarnos en la actitud que generó el niño, el miedo, la frustración, no centrarnos en la actitud que genera el niño, en el miedo, en la frustración, que es lo que hace el papá, oiga, reaccione, o lo zarandea, o hace algo, o manotea, o hace. Es no concentrarse en eso, sino en la emoción que lo generó. ¿Cuál fue la emoción que está generando que el niño reaccione con miedo? ¿Fue el grito? ¿Fue el manoteo? ¿Qué fue lo que hizo el papá? Y eso hace que marque una diferencia enorme. Y es ahí entonces donde en el libro proponemos, en uno de los capítulos, en el capítulo 1, más que un concepto, una ayuda didáctica, que es la que quisiera acá presentar. Una ayuda didáctica que le llamo yo en el libro el emoaprendizaje. El emoaprendizaje es como el resultado de la unión de dos palabras, la emoción y el aprendizaje. Esto que ustedes ven acá
más allá de tratar de plantear un concepto, porque por supuesto no lo es tratar de demostrar que si nosotros como padres nos centramos en las emociones, podemos hacer un aprendizaje emocionante. ¿Cómo surge entonces el emoaprendizaje, que es la propuesta que tenemos acá en el libro, en este primer capítulo? Y es que la emoción, placer, sentimiento, curiosidad, recompensa, es todo lo que nosotros encontramos. Y es lo que vemos en el día a día. Pero al mismo tiempo, recompensa, alegría, expectativa. Y el aprendizaje es todo lo que nosotros llamamos como información, memoria, destreza, habilidad, atención, complejidad, percepción. ¿Qué pasaría si nosotros unimos esos dos conceptos? ¿Y cuál sería el resultado de unir dos palabras que han sido, de alguna forma, una histórica y la otra mucho más nueva? La emoción y el aprendizaje. Si las unimos, nos da como resultado cinco cosas que en el libro llamamos los cinco superpoderes que podemos desarrollar en los niños. Y eso se lo llamamos entonces el cambio, el conocimiento, la decisión, lo significativo y lo interesante. Ese emoaprendizaje es lo que podríamos conocer como la práctica de crear emociones continuas que inspiren a aprender. Porque cuando uno habla de aprender, se le vienen ese tipo de palabras, información, memorizar, etc. Pero eso es aburrido. Es aburrido memoria, es aburrido estar atento, es aburrido recibir información todo el tiempo. ¿Qué le falta? Pues le falta emoción, le falta que sea algo placentero, que me genere curiosidad, que me genere alegría y que me anime a tener recompensa. Eso es lo que busca eso. Por eso no deberíamos nosotros hablar de aprender, sino que deberíamos hablar de emoaprender. Y ese es un poquito como el paradigma que busca también el libro. Entonces, lo que buscamos es comenzar a encontrar nuevas formas para aprender, a resolver esos problemas de la vida diaria. Porque la clave, como decía Moravec, no está en cómo se aprende, sino en qué se aprende. Es el qué la diferencia acá. Y ese qué, por supuesto, está marcado por un cómo, pero es qué está quedando en los niños. En las actividades reales de la vida, esto es lo que ocurre. En la vida práctica, lo que ocurre es eso. No entiendo por qué en los colegios o en las escuelas no tratamos de llevar la vida práctica, porque es que la vida práctica es la observación. Es la investigación directa, es el contacto con lo que tenemos permanentemente. Y eso emociona, porque si yo quiero saber qué pasa con la contaminación de un río, o si yo simplemente abro mi llave y me doy cuenta que el agua está saliendo con problemas, pues eso emociona saber por qué y no tomar un libro y simplemente leerlo. Por eso, todo lo que sea curioso, todo lo que cree expectativa va a despertar ese interés de los niños. El emoaprendizaje, entonces, lo que busca es aprender haciendo, que es la misma propuesta que hace varios años llevó John Dewey en su famosa, digamos, teoría de la pedagogía de la acción. Es el aprendizaje cotidiano, es el aprendizaje autónomo, es el aprendizaje que se transfiere fuera del aula, pero que también se transfiere en el aula, pero que rompe el esquema, que no tiene un salón específico y que es el que dispara las emociones, es el que dispara los sentimientos de los niños, que dispara los recuerdos. El aprendizaje es lo que ocurre en el día a día. No es lo que ocurre exclusivamente en un libro ni en un concepto. Es lo que ocurre en mi casa, lo que ocurre en el colegio, pero no es exclusivamente lo que ocurre en el colegio. Es la alegría que tiene un niño cuando comparte en familia. Eso hace parte del aprendizaje. Unas vacaciones especiales o una tarde de baile con los padres en casa, una tarde de karaoke. Eso es aprendizaje. Eso queda guardado en el cerebro para siempre porque va marcado, arropado con las emociones. Y al ir arropado con las emociones, eso va a ser recordado muy fácil. Entonces, imagine que nosotros podamos hacer que esos conceptos
que podemos enseñar en el colegio vayan arropados de emociones, para que yo los traiga a mi mente. Si yo voy a investigar sobre la composición química que tiene el agua, pero si yo voy al río, lo recojo o hago una visita a la planta de tratamiento del salitre, donde se muestra la descontaminación del río Bogotá, y miro todo el proceso que tiene eso, voy a comprender, me va a quedar marcado en mi cerebro, arropado el impacto que tiene no solamente el hecho de guardar el medio ambiente, sino asimismo del proceso químico que implica el agua. Todo eso ocurre en nuestro sistema límbico, en nuestro cerebro. Y ese sistema límbico es a lo que yo llamo, nos dota de una serie de superpoderes que nosotros estamos recién descubriendo. Y digo recién descubriendo porque esto no lleva más de 2 o 3 décadas de los impactos que esto puede generar en las emociones, en la memoria y el aprendizaje. Hay esas neuronas que se conforman en una gran red que fortalecen esa memoria del aprendizaje, se dedican a poder mantenerlo con el tiempo. Pero esa otra parte de la razón, la cognición como la conocemos, pues está en una etapa posterior del cerebro que ya hace parte, digamos, de otro tema completamente diferente. Pero son en las funciones del sistema límbico donde podemos nosotros influenciar el aprendizaje, donde está la clave, es donde está la entrada. Por eso insisto, y esa es la propuesta, de que no hablemos de aprender, hablemos de emo aprender. No hablemos de aprendizaje, hablemos del emo aprendizaje. Y por eso, que es con la parte, quiero entrar a esta segunda parte final de esta presentación, y es tratar de mostrar que es algo que busca este libro, El desafío de aprender en casa, que si nosotros entendemos como padres esto, que puede ser como limitado a cierto conocimiento de psicólogos o pedagogos, pero que no debe ser así, porque somos nosotros los que mantenemos con nuestros hijos la mayor parte del tiempo. Y si nosotros lo conocemos, vamos a tener mejores posibilidades de desarrollar el potencial de nuestros hijos, e incluso, insisto, de nosotros mismos, en la medida en que comprendemos mejor este concepto. Estos son los 5 superpoderes que le da el emo aprendizaje, y yo voy a tratar de compartir unos 2 o a lo mucho 3 de ellos e invitarlos a que en el libro El desafío de aprender en casa puedan conocer los demás. Ahora, ¿por qué hablo de unos superpoderes? Porque esto puede dar unos superpoderes, realmente los puede dar, o es solamente una figura literaria que trato de usar. Yo creo que imagine por un momento poder traer ese potencial enorme que tiene la emoción y poderlo fusionar con el aprendizaje. Unir esas 2 cosas. Imagine lo que uno podría hacer en la educación de nuestros hijos, fusionar el poder de la emoción. Eso daría un nuevo superpoder. Y ese superpoder va a darle algo que les va a seguir buscando cada vez más y más aprender y buscar de eso. Les va a dar placer, les va a dar alegría, les va a aumentar la expectativa. Va a formar personas felices, personas decididas y capaces de producir conocimiento, que es lo que buscamos. Porque ahora nos concentramos, sí, en producir conocimiento, pero no nos concentramos a que ese conocimiento nos haga felices. Entonces, el emoaprendizaje, ¿cómo vamos nosotros a buscar que podamos inspirar el aprendizaje de nuestros hijos? En esa propuesta del aprendizaje, insisto, como una reflexión exclusivamente didáctica, no es que estemos tratando de un concepto. Uniendo esas 2 palabras para poder desarrollar eso que llamamos los superpoderes del emo aprendizaje. Esos superpoderes nos hace una vida interesante. Quiero que hablemos en primer lugar de este superpoder. El otro es que nos ayuda a tomar decisiones, nos da más conocimiento y nos ayuda a generar el cambio más significativo.
Pero yo quisiera que pudiéramos referirnos específicamente a dos o tres de ellos, como mencionaba. Hablemos del primero, que me parece muy interesante, y es el superpoder de hacer la vida interesante. Definitivamente, lo aburrido difícilmente se va a aprender, se va a olvidar muy rápidamente. La vida es mucho más interesante cuando uno intenta cosas nuevas, cosas diferentes, cuando uno se atreve a cuestionar lo tradicional, cuando uno dice, pues no lo creo y quiero demostrarlo. Eso me despierta la curiosidad a nuevas experiencias. La rutina mata la creatividad. La rutina que tenemos con nuestros hijos destruye la capacidad de ese cerebro de poder imaginar y visualizar más adelante. Pero cuando lo emociono, me genera una disrupción. Me activa una serie de neurotransmisores que están asociados directamente al bienestar y la felicidad. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo que se ponga la pijama y yo ponga una rutina horrible de ponerme la pijama, cepillar los dientes y tratar de hacer cosas que son aburridas, a tratar de yo construir una historia, un juego o un reto. ¿Quién se pone primero la pijama? ¿Quién logra terminar determinada cosa? ¿Quién quede de último va a hacer unas sentadillas? ¿Quién le pone un contenido emocionante? Activa inmediatamente en su cerebro los neurotransmisores asociados al bienestar y la felicidad. Y esto no lo presentamos exclusivamente en este libro, esto existe y está ampliamente demostrado. La rutina acaba con la creatividad, porque el cerebro emite una serie de químicos que nos hace sentir bien o mal, y los padres, en la medida que entienden cuáles son esos químicos que los disparan, les activan, pues se vuelven médicos, entre comillas, porque les dan un medicamento para la felicidad que está en su cerebro y que no afecta absolutamente. Y esto, insisto, ya lo se ha investigado y yo quiero hacer referencia a algunos elementos de cuáles son esos químicos que se activan cuando nosotros buscamos que ese aprendizaje sea emocionante. En el libro Hábitos de un cerebro feliz, de Graciano, explica varios de esos químicos y cómo esas hormonas inciden en el organismo. Y esto es importante porque uno debe reconocerlas como papá. Las endorfinas, por ejemplo. Uno debe saber que las endorfinas bloquean el dolor. No hay la posibilidad a que no existe mejor medicamento o acetaminofén que pueda usted darle que una misma endorfina. De hecho, tiene un efecto similar a la misma morfina o a la heroína. ¿Y cómo uno logra activar la endorfina? O sea, es un químico natural que podemos tener con nuestros hijos. Por ejemplo, esa forma de activar las endorfinas es la unión social. Cuando yo vinculo al niño en el contexto familiar o de mi entorno, no lo aíslo, no le pongo un celular para que se quede allá lejos, sino que lo vinculo al entorno social, genera endorfinas. Hace parte de nuestra genética y está directamente vinculado. El hecho de que él sienta que es que hace parte de un vínculo de una familia y que no está siendo excluido, que trabaja en equipo, que lo involucran en la conversación, que quizás el papá o la mamá hacen una fiesta en la casa bailando con ellos únicamente o cantando, eso dispara las endorfinas. Además, son muy importantes las endorfinas cuando hay momentos difíciles. En estos momentos que ha habido tantas personas que han perdido la vida o padres, familiares que están en situaciones difíciles, activar las endorfinas es una buena estrategia para poder seguir hacia adelante. Ahora, la serotonina es otro de esos químicos que nosotros necesitamos activar. Esta es una sustancia que se activa con el ánimo y busca de alguna forma ese control de las emociones. Por ejemplo, la serotonina afecta el estado de ánimo y puede, por ejemplo, ocurrir o generar depresión cuando una persona tiene sentimientos de ab abandono, irritabilidad,
pesimismo, se siente excluido del grupo, de su trabajo, del colegio, siente que el niño no está conectado, allí estamos hablando de que esa sustancia, la serotonina, no está siendo activada adecuadamente en el cerebro. ¿Y cómo activamos la serotonina? Pues el ejercicio físico es la principal actividad. El ejercicio físico en los niños, montar en bici, trotar, nadar, incluso también salir a tomar la luz directa del sol, activa la serotonina, reunirse en familia y comentar recuerdos felices. ¿Recuerdan ustedes el día que compramos nuestro primer carro, el día que compramos nuestra casa, el día que nuestro abuelo nos bendijo, el día que salimos a trotar con nuestros tíos? Y recordar esos momentos activa la serotonina. Y eso, insisto, es un bloqueo al estado de depresión, a la irritabilidad, al pesimismo. Y eso contribuye directamente a mejorarlo. Incluso ver unas fotos viejas, antiguas, las vacaciones de la familia ayuda. Hay otra químico que ayuda mucho al cerebro, que es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor también muy conocido porque incide directamente en el comportamiento. Es muy fácil de identificar, es por el humor, incide en la atención, cuando yo estoy mucho más concentrado. Un niño que se dispersa fácilmente, pues si no tiene alguna deficiencia cognitiva directa, puede estar asociado a una deficiencia de dopamina. La necesidad de amar, de conectarse y de estar motivado, de querer hacer. La palabra motivación viene del griego movere, que significa motor. Entonces, si la persona, lo que hace la dopamina es tener un motor que le mueve al individuo a actuar, a no quedarse quieto y a estar en activo. Activa la recompensa, el deseo de luchar. Quiero ganar el año, quiero terminar esto. Pero lo más importante es que está demostrado que la dopamina contribuye directamente al aprendizaje y la memoria. Con una dopamina baja, la memoria cae. Eso es contundente. Y en eso tal vez estemos fallando y no nos estemos dando cuenta que esté ocurriendo. Entonces, cuando tenemos algo de satisfacción, la dopamina se activa en el hipocampo y comenzamos entonces a tener y retener información por más tiempo. Más dopamina, más posibilidades de retener una información por más tiempo, es decir, podemos aprender. ¿Y cómo la activamos? Pues es muy fácil. Hay que terminar lo que empezamos. A los niños hay que mostrarles que lo que empezamos la tarea se culmina. La dopamina se activa cuando usted logra una meta. Si iniciamos la tarea de matemáticas, la culminamos. La culminamos, eso activa la dopamina. Además, esta sustancia nos motiva como a seguir adelante, como a no querer bajar la guardia. Y de alguna forma, a mayor dopamina hay más motivación, más felicidad. A menor dopamina hay más apatía, hay más decaimiento, no quiero, no siento que debo participar. Y es cuando vemos a los niños en tono bajo, a los adolescentes en tono bajo, y no entendemos qué es la deficiencia de dopamina. Y entonces, en muchas ocasiones, terminan siendo medicados cuando el medicamento lo teníamos en nuestro cerebro. Finalmente está la oxitocina, y en la oxitocina se conoce como la hormona del amor, es la hormona del apego, es la hormona del comportamiento maternal, ¿no? ¿Y cómo la activamos? Es muy sencillo, un abrazo antes de empezar las tareas, antes de ir al colegio, cuando se recibe un abrazo sin necesidad de tener una razón, felicitarlo por un logro, eso ayuda mucho, un reconocimiento que tal vez no lo esperaba, eso ayuda a subir estos niveles de químico en el cuerpo. Ahora, ese vínculo emocional entre padres e hijos siempre va a activar la oxitocina porque es la base y el propulsor de la confianza. Y termino con un segundo superpoder, porque no tendremos tiempo para compartir un tercero. Este segundo superpoder que quiero referirme es el superpoder de la toma de decisiones. Este es verdaderamente un superpoder. Sí que hemos encontrado personas que sufren para tomar una decisión. Hay un experimento muy interesante que fue realizado por John Dylan, que fue el director del Centro Bernstein de Neurociencia Computacional en Berlín. Y ese experimento fue interesante porque escaneaban el cerebro cuando las personas tomaban una decisión.
ponían una serie de aparatos en su cerebro, y en el momento que planteaban decidir, demostró básicamente que la decisión podía estar precedida entre 7 y 10 segundos antes de que llegara a la corteza frontal, que es pues, la encargada de tomar la ejecución, que es la parte de la función ejecutiva del cerebro que mencionaba yo hace un momento. Es decir, lo que el estudio demostró es que antes de que se tomara la decisión final por nuestra, digamos, corteza prefrontal, la corteza parietal, que es la que toma la decisión final de qué hacer, 7 segundos antes, la persona tenía la posibilidad, o 7 segundos antes, la persona ya había decidido lo que iba a ocurrir aquí en su corteza frontal. Esto es muy interesante, pero sobre todo porque, ¿cómo se logra demostrar eso? Y es que se logra demostrar que el cerebro tiene una serie de red de neuronas de un altísimo nivel, que preparan la decisión mucho antes de que nosotros la ejecutemos, de que la llevemos a cabo. Esto significa que las decisiones tienen dos grandes etapas, y esto es muy importante tenerlo presente para nuestros hijos. Uno, y es que hay un procesamiento inconsciente en las decisiones. Y uno dice, ¿por qué el niño está en esa actitud? Porque hay un procesamiento, insisto, inconsciente, que ya se tomó antes de que llegue a esta parte parietal. Y segundo, hay una etapa consciente, es decir, el estudio deja claro que existe una libertad de veto o un libre albedrío, por así decirlo, para decidir si uno continúa o no con esa decisión. Esa posibilidad de decidir o no, es decir, usted, antes de que tome la decisión, hay 7 segundos donde usted ya sabe qué decisión tomar. Pero antes de que el cerebro frontal vaya ya a través del habla, tomar la decisión o simplemente de no hablar, simplemente me voy a levantar. Entonces, esa decisión de levantarme podría ser objetada en mi cerebro, según el estudio, que eso es lo interesante, por esa, lo que se llama esa libertad de veto, por así decirlo, que se da 2 décimas de segundos antes de que se ejecute el movimiento. Y una vez que pasen esas 2 décimas de segundo, que ya están en el cerebro, ya la decisión no se puede parar. Un niño toma una decisión, o un adolescente, de consumir droga. Le pasan un cigarrillo. El niño, en su cerebro, puede haber tomado una decisión, pero incluso la decisión positiva de aceptar el cigarrillo puede ser objetada, según el estudio, 2 décimas de segundo antes de tomar la decisión. Pero si no se bloquea en ese momento, la decisión se ejecuta y ya no se puede detener. Y eso es lo interesante. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve esto? Pues que cuando un niño está decidiendo sobre la droga o sobre qué película ver o qué tarea primero hacer, no es una deliberación puramente racional. Es decir, usted dice o la tarea o la serie de televisión, de Netflix, o uno o lo otro. Esa decisión ya la tomó porque fue una decisión inconsciente. Y ahí es donde entra, digamos, el reto que hay, es que no es una deliberación exclusiva de la mente racional. Hay un universo de inconsciencia que se repite accionando una amplia complejidad de factores que involucran en todas las emociones. Por eso, Antonio Damasio, el director del Instituto del Cerebro en la Universidad de California, mostró que la carga emocional está presente en todos los niveles conscientes o inconscientes. Ahí es donde entran las emociones. Lo que Damasio logra encontrar es que una persona fría, sin emoción, no toma las mejores decisiones. El estudio, lo que está también relacionando este otro estudio de Damasio, realizaron una prueba neurológica a pacientes que tenían cerebro, lesiones en su cerebro. Y eso le impedían de alguna forma tomar una decisión emocional o tomar una decisión. Y se encontró que cualquier decisión
que no tuviese un elemento emocional podría implicar consecuencias negativas. Eso da escalofrío, porque como en el caso de un psicópata, que cuando no siente empatía, no exterioriza sus sentimientos, sus decisiones entonces conllevan a una consecuencia negativa. Entonces, las emociones también contribuyen en la forma de tomar las decisiones. Es decir, incluso en la toma de decisiones está involucrada el aprendizaje emocionante o el emoaprendizaje. Por eso, si nosotros cargamos emocionalmente las decisiones, los llevamos al placer y a la sorpresa, las decisiones de nuestros hijos van a ser más fáciles y van a permitir poder estudiar o realizar una tarea de una forma más sencilla o más dedicada. Como ya estamos llegando a la parte final, yo quiero dejarles simplemente con un contenido que hay en el libro que hemos llamado en el capítulo 4 sobre tecnología. Este contenido mantiene todas las aplicaciones que pueden hacer que ese aprendizaje sea emocionante. Contenidos como, por ejemplo, el árbol ABC, que busca de forma emocionante plantear las bases de la literatura, del aprender a leer, del aprender a escribir, o el Play Code Academy, por ejemplo, que son videojuegos educativos, o lo que conocemos como el superlibro, que también enseña mensajes, aquí en este caso bíblicos, que están cargados de una enseñanza importante, o todo lo que podemos tener para experimentos en primaria, en el mundo primaria, o contenidos para aprender, o los contenidos que han desarrollado institucionalmente el Ministerio de Educación. Recomiendo mucho la Biblioteca Digital Mundial o la Aldea, que es una iniciativa de UNICEF. Aquí en el libro va a encontrar estas aplicaciones y para qué sirven y cómo podemos aplicarlas. Incluso para los que podrían tener algunas necesidades específicas en el aprendizaje. Por ejemplo, para personas sordas, para personas con limitación, con ceguera, con personas que están en el trastorno del espectro autista, que niños, que material, que literatura. En general, el libro cuenta con una serie de herramientas y aplicaciones que permite hoy actualizar. Este pictocuentos, por ejemplo, que se usa mucho para niños con trastornos de comunicación oral, es muy valioso cuando se usa también para cualquier niño que tenga cualquier diversidad o necesidad específica del aprendizaje. Aquí encontrará, insisto, las aplicaciones que pueden ser las más útiles en el día a día que nosotros estamos compartiendo. Eso es fundamentalmente lo que busca este libro, El desafío de aprender en casa. Insisto, es un libro, además es un libro pues, que lo hemos hecho a full color, con ediciones paulinas, que ha jugado un papel extraordinario, donde es un material casi que de, podemos llamar casi un material de texto para papás, pero aseguro que una vez leído el libro, la forma en que se entiende y se comprende el aprendizaje para uno como padre va a cambiar absolutamente. Si este libro no cambia esa forma de pensar, entender y comprender el acceso a la información y cómo retenerlo, pues habríamos fracasado. Pero afortunadamente son muchos los colegios y los padres que hoy están pudiendo tenerlo, e incluso en las escuelas de padres, para poderlo hacer. Así que aquí les dejo la información. Si creo que ya estamos terminando en los últimos 2 minutos. Si hay algo más o alguna pregunta, con todo gusto, Jenny, estoy aquí a disposición. Doctor Nelson, muchísimas gracias por este amplio recorrido que nos ha hecho. ¿Está apagado el micrófono? ¿Está bien? Quiero agradecer este amplio recorrido que nos ha hecho dentro del mundo del aprendizaje, y un aprendizaje con placer. Es decir, si los padres de familia nos empeñamos en ayudar a nuestros hijos a encontrar el gusto, el placer, la alegría de aprender, serán niños felices y serán hombres y mujeres que pueden también comprometerse con una sociedad. El aprendizaje o la educación de nuestros hijos no está solo en las manos de los maestros, está mucho más cargada en las manos de los padres, en enseñar a nuestros hijos a amar
y a gustar de lo que hacen, a desarrollar esa inteligencia de una forma placentera, agradable, de una forma que también desarrolle esa capacidad de amar y de, como usted lo decía, socializar con los otros, ¿no? Y de una forma también sana. Muchísimas gracias por este gran aporte, por este valioso aporte, por esta magnífica exposición. Dios les bendiga. Gracias, Jenny. Yo quisiera no irme sin decir que buena parte del recaudo que se da de este libro y lo que corresponde al autor también y a Paulinas va para el Colegio Filadelfia para Sordos. Este dinero que se recaude como venta de este libro va a esa fundación que es el Colegio para Sordos en Colombia más grande y más antiguo que tiene, más de 40 años. El Colegio Filadelfia para Sordos está recibiendo esos recursos. Muchas gracias a ustedes, a Paulinas y a Filbo, a la Feria Internacional del Libro, por tener la oportunidad de compartir este material. Muchas gracias y feliz noche para todos. Muchísimas gracias.